Especialistas hoy con dos invitados de lujo, entrenadores venezolanos. Se trata de Renato Renauro, muy buenas noches, bienvenido. También Manuel Di Mayo, dos entrenadores venezolanos para justamente repasar, Anthony, lo mejor de una nueva jornada en esta Copa del Mundo. Así es, y como decíamos al inicio de nuestro programa, profesores, bienvenidos, por cierto, a Futboleros, un gusto tenerlo aquí con nosotros, que involucrados equipos sudamericanos y ambos con noticias negativas, tal vez la de Perú un poco más radical en un sentido pragmático porque está eliminado de la Copa del Mundo, aunque es cierto que Argentina todavía tiene algunas posibilidades. ¿Cómo vieron estos tres partidos? Sí, antes que todo, agradecido por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes y con todo el público televidente. De verdad, lamentable para el fútbol sudamericano estos dos resultados. De verdad, esa derrota de Argentina 3-0 sobre Croacia lo deja casi al borde de la eliminación. Perú queda eliminado de la Copa del Mundo luego de practicar un muy buen fútbol, y es claro decirlo que practicó uno de los mejores fútbol de las selecciones sudamericanas vistas en el Mundial, pero lamentándole mucho no le alcanza y queda eliminado. ¿Y cuál es el principal problema de Perú específicamente, por ejemplo? Yo creo que mostró mucho carácter, mostró mucho pundonor, pero le faltó ese toque final, esa definición de cara a gol para poder dar el golpe sobre la mesa. Falló muchos goles de cara al arco, falló un penalti contra Dinamarca que le cuesta 3 puntos. Yo creo que ahí está el secreto de que Perú quede eliminado. Profesor, ¿qué le pareció la fecha? Mira, bueno, yo creo que hemos sido un poco injustos con Sudamérica y sobre todo con Argentina, ¿no? Porque Argentina, si evaluamos su última trayectoria, tiene dos finales de Copa Suramericana y una final de un mundial. Fallan un penalti contra Islandia. Yo creo que se está sobrevaluando, para mí, a mal, la actuación de Argentina. Es verdad que hoy tuvo una actuación o jugó muy mal, y bueno, se merece el resultado. Y Perú es un equipo que tuvo una estructura muy bien, atacó bien, hizo las cosas francamente bien, pero le falta, como dice mi compañero, le falta punch arriba, le falta definir, yo creo que le falta experiencia, ¿no? A ver, una selección de Argentina que hoy, ¿dónde pasan las claves, Manuel? ¿Dónde pasan las claves de esta derrota de Argentina frente a la selección de Croacia? Yo creo que es una serie de objetivos no cumplidos en Argentina. Sampaoli tiene la mayor parte de la responsabilidad. Al final, él es quien toma la decisión, lo dijo en las declaraciones. Él es quien arma el equipo, él es quien arma ese funcionamiento que no se vio, esa identidad que no se vio en una Argentina con muy poca actitud. Y eso es claro, eso es deber nuestro aclararlo, porque se vio un Messi donde no fue líder. Es un muy buen jugador, es un excelente jugador, pero no fue líder. Y eso contagió en mala manera a sus compañeros y no se vio una Argentina aguerrida, una Argentina con esa actitud necesaria para levantar un partido de esa magnitud. Profesor Renato, uniendo un poco el argumento del profesor Manuel, ¿usted cree que Messi no apareció por virtudes defensivas de Croacia o por también mal funcionamiento de Argentina a nivel ofensivo, tratando de buscarlo a él como principal referente de la selección albiceleste? Bueno, mira, yo lo que creo es que estamos acostumbrados a ver a un Messi en un entorno totalmente diferente a lo que es la selección argentina. Messi está acostumbrado a asociarse, Messi es un futbolista que necesita tener la pelota, Messi no juega al espacio, hay una comparativa permanente con Cristiano. Cristiano es un futbolista que va al espacio, Messi necesita asociarse de manera muy continua. Y si analiza el fútbol de Argentina, Argentina es un poco anárquico, es un poco no tiene estructura de ataque, al no tener estructura de ataque no tiene estructura para defender, y al final son jugadas aisladas de Messi donde queremos que él reciba entre líneas, donde queremos que él solucione de manera individual, y Messi necesita asociarse. Entonces yo creo que Argentina no está diseñada para el fútbol de Messi, y Messi debería de adaptarse al fútbol argentino. Creo que Argentina lo está haciendo al revés y las consecuencias son muy negativas para Argentina y para él como jugador, ¿no? En un partido de fútbol se toman muchas decisiones. Las decisiones pasan, por ejemplo, hoy la de Willy Caballero fue una mala decisión, provocó un gol. ¿Creen que a partir de ese gol vino Croacia o el descalabro de la selección argentina, como bien lo planteaba Anthony en el editorial? Yo creo que como entrenador se toman decisiones, es inevitable tomar decisiones para bien o para mal. Lamentándolo mucho para Sampaoli, luego de muchas críticas antes de llegar al Mundial por esa escogencia del portero titular, hoy le va mal con su decisión. Armani fue muy pedido por las redes, fue muy pedido por los medios, fue muy pedido por el entorno argentino,
se decanta por Caballero y Caballero termina hoy haciendo la pifia del primer gol. Es una decisión con la que tiene que vivir Sampaoli, es una decisión como técnico que uno toma, corre el riesgo y a veces te sale bien, a veces te sale mal. Hoy no corrió con esa suerte de Sampaoli. Tengo una pregunta que me gustaría que en la medida de lo posible la respondieran los dos en función de la identidad y de la convicción que tiene el entrenador de sus ideas. Porque hemos visto un Sampaoli a nivel de clubes, incluso con la selección chilena, siempre planteando un sistema con tres defensores. Se especulaba que contra Croacia sí iba a ser y tal vez se empezaba también a analizar cómo iba a ser ese duelo en el medio sector, tal vez con los mediocampistas más talentosos de este Mundial como son los croatas. No fue así. Otra vez tuvo línea de cuatro defensores, al igual que contra Islandia. ¿Creen que se dio un poco tal vez entre presiones externas y no fue fiel a su propia idea, a sus propias convicciones como entrenador en cuanto al entendimiento del deporte? Mira, yo soy un fiel, vamos a llamarlo así, yo creo mucho jugar con el tema de la línea de tres, porque yo me crié en el Barça, es mi escuela, y jugar con línea de tres requiere de unos principios básicos. Tú como entrenador puedes tener la convicción que tú quieras, pero al final dependes de los futbolistas que tengas para poder talento, llevar a cabo ese sistema. Jugar con línea de tres requiere de una alta posición de balón, requiere de jugadores que técnicamente sepan estructurar un ataque, que sepan estructurar, temporizar una defensa. Y Argentina es un equipo que es muy anárquico. Si tú te das cuenta, en las transiciones, en lo que es la circulación de balón, en la pérdida, sufría mucho, le agarraba mucho la espalda, Croacia atacaba bien. Entonces, bueno, el tema de jugar con línea de tres o con línea de cuatro, para mí no es influyente, para mí no es un problema. Porque cuando la pelota rueda, los sistemas cambian. Al final tú tienes un balón, un contrario, un compañero y tú tienes que adaptarte a esa movilidad, depende de esos tres, vamos a llamarlo ítems, ¿no? Dónde está el balón, dónde está el compañero y dónde está el contrario. Al final el tema de jugar con tres o con cuatro, tú defiendes con tres y casi siempre tienes mayor personal por detrás del balón que defendiendo con cuatro. Porque cuando defiendes con cuatro se incorporan los laterales y al final terminas defendiendo con dos. Entonces hay una especie de mito con respecto a los sistemas de juego que al final depende única y exclusivamente del talento nato que tengan tus jugadores. Entonces, yo creo que Sampaoli es fiel a lo que él cree, pero no tiene los jugadores necesarios para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, hoy apostó por jugar con una línea de tres, pero, por ejemplo, no tenía extremos referenciados. Y cuando los tuvo, no tenía un delantero centro nato para rematar. Entonces metió a Dybala pierna cambiada. Entonces Dybala tenía que centrar, pero tenía que recortar para poder centrar. Entonces, sí. Tú a veces dices, ya va, no entiendes. Pero al final yo creo que él estaba buscando el beneficio para su equipo. Tú como entrenador lo ves desde afuera y a veces no entiendes cosas. Y la otra es que yo siempre apuesto por que los buenos jueguen. Entonces yo no concibo con que Di María esté afuera. Te puede salir un mal partido, pero es bueno, es de los mejores. Las convocatorias, Icardi, Dybala, o sea, tienen que jugar los buenos. Entonces, bueno, no creo que sea un problema de sistema, sino un problema de adaptación y de acoplamiento. Y acuérdate que en un Mundial tú entrenas momentos muy cortos, vienes con jugadores que están acostumbrados a jugar en ligas diferentes, con ritmos de balón diferentes, gramas diferentes. Entonces, bueno, acoplar un sistema de juego a una selección, las últimas campeonas del mundo han sido Alemania y España, donde España tuvo 9 jugadores, 8 jugadores del Barça de Guardiola, que quedó campeón de todo, y Alemania 108 jugadores del Bayern, que quedó campeón de todo. O sea, ahí puedes sacar una referencia, ¿no? Bueno, es momento de hacer entonces nuestra otra pausa, quiero decir, en Futboleros. Al regreso, profesor, para que también nos dé su opinión. Y me llamó algo la atención y dejo la pregunta también un poco al aire. Me dice que la convicción de Sampaoli y sus ideas tal vez no encajaban con los jugadores que tenía a su disposición. Entonces tal vez no fue la mejor decisión para que esté al frente de la selección argentina. Hacemos pausa en Futboleros y ya venimos con este tema de la selección albiceleste, que como saben perdió 3-0 contra Croacia. Я уже не смогу.